Buenos días, es muy bueno verlos. Estoy muy bien. Estoy curioso. ¿Cuántos de ustedes estaban con nosotros el domingo pasado? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes son nuevos y que estaban aquí el domingo pasado o son nuevos de todas maneras? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí normalmente? Levanten su mano. Tuvimos el domingo pasado un número diferente, no sé, vamos a ver. Las cosas están regresando a la normalidad y no lo quiero decir de una buena manera. No sé si ustedes se les dio este anuncio, es urgente. Tienen que tenerlo disponible, si no, vayan a la página. En Sacramento, ustedes pensarían que con todo lo que está pasando en nuestro país, que nuestros líderes se iban a enfocar en lo que es bueno, en lo que está bueno, pero no lo hicieron. Nuestros líderes en Sacramento han estado ocupados. Hicieron AB 2218, que son 15 millones de dólares que quieren que nosotros paguemos en impuestos para bloquear ese desarrollo para las jóvenes que no quieren ser un hombre o mujer. Ellos no lo pensaron solos, los adultos les dijeron esto. No hay manera que ellos hayan pensado esto por sí mismos. Me enfermó solo leer el anuncio, pero los líderes, sus oficiales electos, están a la parte de atrás de realimpact.us. No es que quieran tomar tu dinero para hacerlo, sino quieren tenerlo disponible para niños, para bloquear hormonas con inyecciones químicas. Y no sé qué es lo que tú piensas sobre esto. Yo sé lo que Dios piensa sobre esto. Tú puedes recibir esta información en la parte de atrás, está aquí. Puedes llamarlos y dejas un mensaje. Ninguna de estas personas contesta su teléfono. Tú llamas y les dejas un mensaje. Les dices, quiero que votes no por esta AB 2218 en Inglaterra durante el tiempo colonial y la creación de nuestras colonias. Y cuando íbamos empezando la creación de Estados Unidos, dice que para que la maldad pueda triunfar, los buenos hombres no hacen nada. Si queremos rescatar a los pequeños, ¿quién va a hacer esto? Perdona de haber tirado esta bomba, pero estamos viendo que las cosas van de regreso a la normal, pero no en algo bueno, en algo mejor. Cualquier cosa que puedan comprar del doctor Worsby, él fue a ver a Jesús ya. Él era un impresionante pastor y autor. Él era un pastor de pastores. Todo lo que puedan comprar del doctor Warren Worsby, él escribió un libro, ha escrito muchos, pero un título de un libro es En alabanza de, ¿para qué usamos esa palabra? The Plotters. Es alguien que va caminando de esta manera muy despacio. Y muy, muy, muy despacio, pero es algo muy bueno porque no se van hacia atrás, sino que caminan hacia adelante. Es como para animar y como perseverar en momentos difíciles. Ese no es el libro del mes. Ese es un libro que ha escrito y es tremendo. El libro del mes es Delights and Disciplines of the Bible Study. Como las disciplinas de estudio de la Biblia para que puedas tenerlo mejor cuando tú estás estudiando la Biblia y queremos tenerlo para el libro del mes. Si alguien está viendo ahorita en línea, donde tú estés, puedes contactarte con nosotros. ¿Dónde puedes contactarnos? RealLifeWithJackKids.com, .org, perdón. Si alguien está visitando, que no tenga que ir muy lejos, aquí tienes. ¿Puedes asegurarte que lo reciba? Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenido. Entonces, escuchen. ¿Recuerdan cómo les dije la semana pasada que los alcaldes de las ciudades preguntaron si los
animaba para que fueran a gastar su dinero aquí en esta ciudad, gasolina, comida. Entonces hicimos ese anuncio el domingo pasado y esto es algo de lo que pasó. Yo recibí un mensaje de texto de Guajos, de la gerencia, y esta semana. A mí no, yo no recibo comida gratis y creo que está mal, no me dan nada. Pero ellos me enviaron un mensaje de texto y me dijeron, el domingo en la noche, cuando ya se había acabado, que se tuvieron un récord de ventas en Wahoo's tacos de pescado, Wahoo's Fish Tacos. Y si se perdieron eso, van a estar abiertos el día de hoy. Y se preguntan qué pidieron todos, pidieron un Pastor Jack. Eso era lo que ordenabas. Entonces, corrieron el riesgo todos y pidieron un Pastor Jack. Es de 1988. Es tacos de pescado con arroz blanco y frijoles negros. Pero aquí está lo siguiente. Después de eso, aquellos que viven en el área, vean en línea. Alguien ha llegado a Hulateng. ¿No es eso maravilloso? Está aquí caminando, cruzando la calle. Es Hulateng. Es como raspados de hielo. Tienen que pasar por Wahoo o pueden cruzar la calle y ahí está. Son auténticos y son algo muy bueno y les va a encantar. Quiero animarlos para que ayudemos a nuestra economía local. Y algo final. Yo estoy triste que las narrativas de las noticias de estos últimos días, de estas semanas realmente, nos han robado. Y tantos de nuestros niños han sido robados. ¿Saben qué fue maravilloso esta última semana y media? Y nuestros niños ni siquiera lo saben. Es nuestros niños probablemente perdieron ese logro aquí en los Estados Unidos cuando una compañía privada envió a dos astronautas al espacio para unirse a la estación espacial. Fue uno de los más grandes logros en la historia. No lo hizo Europa, no lo hizo la NASA. Elon Musk, la compañía SpaceX, ellos lo hicieron. Ahí estaban los astronautas y ustedes lo vieron y todo se veía muy bien. Pero aquellos de nosotros que fuimos criados en un programa espacial, los anuncios decían, vemos ahora muy bien, Bob ya le pusieron su cinturón de seguridad y ahora están poniendo el cinturón de Bill. Y estaban, no había protocolo. Era tan bueno verlo. Y no había gobierno ahí. No estaba el gobierno. Y fue un logro. Y nadie se dio cuenta, casi nadie se dio cuenta. Y algunas buenas noticias que se perdieron también con todas las malas noticias. Se hizo un récord mundial, no sé si jueves o viernes, donde nuestra nación, todos fueron sorprendidos por esto y todos estaban asustados. Que nuestra economía regresó a su lugar en un día. ¿Vieron ustedes lo que pasó? Absolutamente algo increíble. Todos estaban asustados y no sé. Cuando la gente no puede explicar las cosas, yo se lo atribuyo a Dios. Y finalmente, porque las noticias y todo lo que está pasando, nadie se detuvo a poder celebrar ayer. ¿Qué fue ayer? El D-Day, el día D. Ayer fue el día que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y hombres y en sus años, 20 años, llegaron a la playa en Francia para liberar Europa de Adolfo Hitler. Eso fue ayer. Y cambió la historia del mundo. Y todo ha sido perdido. Todas estas buenas noticias están siendo perdidas por todo lo que está pasando. Y esto es algo patético. Hay muchas cosas buenas que están pasando. Solo tiene que ver en dónde nos enfocamos. Dios todavía está en su trono, iglesia. Entonces, les voy a pedir que se levanten, por favor, si pueden.
y yo no quiero regresar a Pedro todavía. Todavía no es bueno para regresar ahí. Vamos a llegar ahí pronto, tal vez la próxima semana, todavía no sé, pero queremos regresar bien antes de que regresemos a segunda de Pedro. Recuerdan que ese era el libro que estábamos estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo, pero no quiero empezar a Pedro y tener otro descanso con lo que estoy haciendo. Vamos a ver dónde está la iglesia primero y después regresamos a Pedro. Pero quiero dar un anuncio público a los abogados de ADF que están en Arizona, en Scottsdale, Arizona, y son mis abogados y están viendo estos servicios, están cuidando estos servicios y todo por la dinámica del mundo, las cosas han estado, los políticos han estado distraídos. Pero si alguien viene el día de hoy aquí, pónganse una mascarilla. Pónganse una mascarilla y empiecen un disturbio. Y no tenemos que tener ese distanciamiento social si empezamos a hacer disturbios aquí adentro. Si vienen, pónganse su mascarilla. Empiecen a tirar las Biblias a las ventanas o hagan algo. Entonces va a ser legal y va a estar bien. Estoy bromeando. Tal vez no. Pero aquí está lo que vamos a hacer. La gente está preguntando alrededor del mundo, ¿qué viene después? ¿Qué sigue? Entonces, vamos a hablar de lo siguiente, lo que es posiblemente lo que sigue. Vamos a ver a la pantalla, porque vamos a estar leyendo una parte grande de la Biblia y el título del mensaje es lo siguiente y vamos a ver unas posibilidades en el espíritu de ustedes y yo, alistándonos, preparándonos y asegurándonos que estemos bien con Jesús y que estemos alertas a lo que está sucediendo en el mundo alrededor. Primero, vamos a hacer esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer una parte de ahí que es familiar y después Apocalipsis, capítulo 4, otra vez pasajes muy familiares para ustedes y todo esto en lo que podría pasar después. Entonces, voy a leer los números pares y ustedes pueden leer los en Primera de Tesalonicenses 4, Pablo dice hace 2,000 años a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese es el término cristiano de que han muerto, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, por si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí es de donde viene la palabra de latín. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese tema tiene que darnos esperanza. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como la trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y la cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Wow. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro,
El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, oramos que puedas hablarnos hoy de tu palabra. Técnicamente leímos una palabra muy grande, una parte muy grande de tu palabra. Y todos en este lugar queremos saber cómo va a suceder esto, cómo se va a desarrollar esto. Y esas criaturas angélicas, angelicales, perdón. Esto es mucho más allá de nuestra imaginación y no podemos esperar el día que esto suceda. Y vamos a recordar, y yo creo que este domingo en la mañana vamos a considerar lo que va a venir, que sigue. Y estamos encantados de decir que no importando lo que venga después, estos pasajes de la Escritura, un día pronto oramos que sean lo que sigue para nosotros. Tú vas a regresar y nos vas a llevar al cielo como tú lo dices, porque tú has mantenido tu palabra. Entonces, te esperamos a ti, confiamos en ti y oramos de que puedas hablar a nosotros. Y en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, se pueden sentar. Y estamos hablando de lo que viene después, lo que es lo siguiente. Esos dos pasajes de la Escritura se consideran estar en un grupo de pasajes de la Biblia, no versículos, pasajes que se consideran que son controversiales. Y eso es lo que me encanta de esto. Escuchen todos. Cuando es controversial, Primera de Tesalonicenses 4 y Apocalipsis 4 del 1 al 11. ¿Por qué son controversiales? Los estudiantes liberales de la Biblia dicen que está muy claro que no puede ser cierto. Y tiene que ser una metáfora. Tiene que ser algo de una tipología de la Biblia. Y los teólogos conservadores, por el otro lado, dicen... Escuchen, a propósito, es donde yo estoy por esta razón y yo estoy de acuerdo con ellos. Cada profecía de la Biblia que ha sido cumplida hasta el día de hoy de la Biblia ha sido cumplida literalmente. Y lo que la Biblia dice de un evento profético, nada ha sido cumplido en algún tipo de tipología, sino que ha sucedido exactamente. Aquí está en lo que los dos estamos de acuerdo. Es muy claro lo que se está diciendo. El reto es, ¿puede ser cierto? Y ese es el reto para nosotros el día de hoy. Esta Biblia que Dios nos ha dado es completamente cierta y no les estoy tratando de engañar, sino vean esto, ¿es esta la palabra de Dios? En el lenguaje original, la misma palabra que es de ayer, de hoy, en el futuro, por toda la eternidad, de la palabra de Dios hablada, o contiene este libro la palabra de Dios. Los liberales dicen que contiene la palabra de Dios, que no todo es la palabra de Dios. Te vamos a decir cuál es y cuál no es. Y el otro lado, que yo estoy aquí en este lado a propósito, esta es la palabra de Dios, que aunque no la entienda, Él la va a cumplir y Él va a estar... seguir verdadero a su palabra. Todo lo que él ha hablado va a pasar. Pero escuchen, estos estudiantes o eruditos están discutiendo por este pasaje, por la descripción. Es muy fantástica. Y un grupo dice, no puede ser verdad. Y el otro grupo dice, gracias a Dios, pero sí es verdad. La palabra de Dios. Jesús dice, de los tiempos finales, estén listos porque vengo en una hora donde no me esperan.
Esta es una declaración tremenda. Y alrededor del mundo hay eventos. Escuchen, iglesia, todos. Tomemos un poco de aire, respiremos profundo y pensemos que en el curso de los 4 meses, de los últimos 4 meses, el mundo entero ha estado pasando a través de algo juntos y nunca ha sucedido anteriormente. Ustedes están haciendo historia y lo mencionamos la semana pasada. Y si eso no fuera suficiente, ahora con todos los disturbios y todas las protestas que han estallado y toda la violencia en Francia, en Alemania, Australia, en Inglaterra. No sé si ustedes vieron las noticias o no, pero en Francia, donde eran miles y miles de personas protestando, haciendo disturbios, protestar yo creo que está bien. Es en nuestro certificado de nacimiento de como nación, pero disturbios, un reportero en las noticias francesas, si ustedes no tienen servicios de noticias internacionales, ustedes tienen una computadora, necesitan buscar a un lugar de noticias internacionales, poderlo ver en French 24, el reportero estaba hablando con la gente y les estaba preguntando qué está pasando, qué estás tratando de decir, y todos gritaban ya es suficiente, y el reportero les preguntó, ¿es esto por la muerte de George Floyd? Y el muchacho dice, ¿qué? No sabía ni de quién estaba hablando el reportero. En un lado espiritual, el mundo está en un vagón para hacer cosas malas y estar fuera de la ley. Y la gente ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que recordar algo, que los eventos de los últimos meses han sido increíbles y han sido global. Y han afectado la economía global y las naciones y cómo gobiernan y qué es lo que van a hacer después. Las naciones del mundo están perplejas, no saben qué hacer. Y no solo con lo que se refiere a la desestabilización del gobierno, sino de enfermedades y el temor de todo esto. Es un tiempo extraordinario. Y viendo todo esto, quiero que marquen todo esto porque yo personalmente creo que esta es la raíz de todo lo que está sucediendo, COVID hasta la violencia. Esto es lo que yo creo que está tomando lugar en este momento. Y se encuentra Mateo 24. Si son estudiantes, escríbanlo. Mateo 24, los eventos de Mateo 24, todos necesitan saber eso. Los eventos de Mateo 24 no han sucedido todavía y necesitan saberlo. No, que nadie los engañe. Estamos viviendo en el versículo 9. No lo estamos. Eso no sucede todavía. Mateo 24 es el discurso que Jesús dio específicamente para hablar con el pueblo judío, la nación de Israel, durante el periodo de la tribulación. ¿Me escuchan todos? Es importante que lo entiendan. Entonces, habiendo dicho esto, lo que podemos llevarnos en el siglo XXI de la Escritura es esto, que todo lo que Jesús enseña empieza en algún lugar y empieza a escalar o a moverse hacia arriba. En otras palabras, empieza a incrementar. Y por eso escuchan a un maestro de la Biblia incorporar estos versículos. No es todavía el cumplimiento de Mateo 24, pero es la apertura o cuando se abre la puerta. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Deténganse ahí. El templo en la parte de afuera eran maravillosos. Durante la vida de Jesús, el templo era increíble. Era hermoso, espectacular, precioso, el templo. Entonces la Biblia nos dice, en el versículo 2, respondiendo él, Jesús les dijo, están gloriándose en el templo. Esto es algo raro, me dice Jack. No es raro, porque eran de Galilea. Ellos vivían al norte 88 millas y cuando llegaban a Jerusalén 3 veces al año tenían que hacerlo. Cada judío hombre tenía que ir 3 veces al año. Iban seguido y era algo tan lindo para ver el templo. Entonces le estaban diciendo a Jesús, miren qué maravilloso, es increíble. Y Jesús completamente lo sorprende y les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
quieres recibir un golpe en el estómago como judío, Jesús lo hizo en ese momento, en el estómago. Y lo que ellos entendían era, escuchen, mientras Dios exista, podemos relacionarnos con Él en este templo. Y si tú me dices que el templo va a ser destruido y que no puedo conectarme con Dios más, lo poco que ellos sabían o que no sabían era que el Dios con el que él se conectaban estaba enfrente de ellos. Y este templo ya no se iba a necesitar en un corto tiempo. Entonces el versículo 3 dice... Y estando él sentado en el monte de los olivos, eso significa que se habían ido del área del templo al monte de los olivos. Entonces les dijo esto, esto es clave, vean esto. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, número uno, márquenlo. Si les importa, es muy importante para nosotros. Número uno, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Boom. Voy a ir a ver mis notas. Entonces, ¿lo tienen? ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta. Jesús, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué sigue? Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y es una pregunta muy buena de su parte, tengo que agregar. ¿Cuándo vas a regresar? Veamos la tercera pregunta. ¿Y del fin del siglo? ¿Cuándo esta vida que conocemos va a concluir? Es muy importante. Y Jesús les respondió y les dijo, aquí está lo que tienen que recibir, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. ¿Ven la palabra nación en su Biblia? Es etnos. Un grupo étnico se va a levantar en contra de otro grupo étnico y son reinos políticos. Razas étnicas se van a levantar en una guerra en contra de otras razas étnicas. Y reinos políticos como China y los Estados Unidos, como Canadá y Perú, esas entidades van a estar una en contra de la otra, reino contra reino. Y a propósito, dice Jesús, y van a haber pestes y hambres. Y la implicación de esto es que todo es hecho por el hombre, perpetrado por el hombre. Y las guerras de los reinos diseñados por los hombres. Las batallas de raza diseñadas por los hombres. Las hambres, no porque Dios no le dio lluvia al mundo, sino fue creado por el hombre, hecho por el hombre. Pestes. Y esto es algo que asusta. Implica en el contexto que son hechas por los hombres. No podemos probar esto. Encuentro interesante que toda la estructura de todo esto es hecho por el hombre. Todos están sabiendo, conociendo, es algo raro. Terremotos. No hay manera que un hombre pueda crear un terremoto. Exactamente. Tú puedes detonar bombas bajo tierra y crear un terremoto, pero no es el punto el día de hoy. El punto es esto, que Jesús y su advertencia está diciéndonos del engaño, que todas estas cosas son los principios de dolores, la apertura de lo que va a incrementar. Todo esto se intenta que para que las palabras de Dios van en incremento. Y lo primero que quiero que advertirles es que hay un engaño. Engaños, el engaño se va a incrementar. Entonces, no sé si quieren escuchar esto el día de hoy, pero necesitan escucharlo. Si Jesús nos advirtió que lo número uno que teníamos que vigilar era no estos problemas, sino el engaño, que es la raíz de todo lo que va a suceder. Los cristianos necesitan tener mucho cuidado en un tiempo como este. Yo encuentro interesante a propósito, cuando hablamos de terremotos y cosas así, cuando Jesús dijo a propósito que no se turbe vuestro corazón en Juan 14, esa palabra es moverse como un terremoto. No dejes que tu corazón se agite. Si crees en Dios, cree también en mí, dicen Jesús. Pero en Catec, aquí en Pasadena, es interesante. Ahora se han dado cuenta que antes de que pegue un terremoto, hay una vibración que está en la proximidad de donde va a ser el terremoto. Están tratando de perfeccionar esto. Hay un
puede ser que tengan una tecnología que permita que tengamos 30 segundos de advertencia para un terremoto en una aplicación que vamos a tener en California, que vamos a tener una alarma 30 segundos antes. Yo no sé, 30 segundos son muchos segundos antes de un terremoto. Puedes ir a te esconder, no sé a dónde, pero te puedes esconder. Están tratando de trabajar en eso. Hay un movimiento y después viene el terremoto y se mueve la tierra. Entonces, se está moviendo a todo el mundo. Está como un temblor. Y por eso, como cristianos, ves alrededor y nada tiene sentido. Y es algo confuso, es algo extraño. Todas las cosas que están alrededor de la pandemia, todas las cosas que están sucediendo con los disturbios y los mensajes. Yo les dije antes y lo voy a volver a decir, una muerte de un hombre que ha sido trágica ha sido robada y usado por los militantes que traen anarquía para poder hacer las cosas como quieren. Y ustedes ven eso y dicen, ¿eso no tiene sentido? Yo les hago esta pregunta, piensen, ¿qué está pensando? Les voy a decir, Jesús advirtió a los días de engaño, ¿estamos siendo atraídos a esta narrativa? Escucho a tal persona y yo cambié mi mentalidad y escucho a esto. Tienen que sostenerse a lo que la Biblia está diciendo, porque tú y yo no vamos a entender la edad en la que estamos viviendo o lo que todos dicen, porque viene de los demonios y es satánico. No te quedes trabado en la hierba. Esta persona dice esto y lo otro y no quiere ser uno de estos y no quiero ser uno de los otros. Tienes que tener cuidado, mucho cuidado. El engaño, ¿cuándo pensaron ustedes que iba a entrar el engaño, que iba a llegar de repente y que digamos, oh, ese es el engaño, es tan obvio? No, totalmente, y vamos a decir, este es el engaño, y ya vino de repente. No, no sería un engaño entonces. El engaño se viene a gatas, viene gateando. Y nuestras libertades se están evaporando en las naciones alrededor del mundo. Nosotros nunca vimos ese engaño de el control político sobre nuestras vidas usando un virus. Wow. Y el engaño que está usando a la gente para pasar a esta agenda que tienen que pasar. Jesús dice, tengan cuidado, cristianos, guárdense, porque lo que pasa en su mente sucede así, viene el engaño. Estaba diciéndole a alguien sobre esto esta semana. Ustedes saben que el SIDA es una enfermedad muy fuerte, es brillante y es muy mala. Cuando el SIDA entra al cuerpo de una persona, viene y les dije esto antes, pero básicamente es esto. Piensen sobre el virus del SIDA, esta enfermedad. Es como un espejo. Mantiene un espejo en el mundo químico. Y viene con tu sistema inmunológico, tus células de regeneración y dice, estoy aquí con un espejo y se empieza a acercar y son como el ejército de nosotros o es como el general que está manteniendo nuestro sistema inmunológico y está viendo y esto viene y se acerca y se ve como nosotros, como un espejo y el SIDA se acerca y hace esto, los pica con el dedo, entra y saca su veneno. Se replica una y otra vez hasta que toma todo el control. Viene viéndose como tú y cuando está cerca te pincha y se esparce. Es una manera como funciona el pecado. Viene muy gentil y se mete. Y así es el pensamiento también. Satanás siempre viene primero al pensamiento. Y va a ser un pensamiento. Tú estás viendo la tele, alguien dice algo y el pensamiento ya está en tu mente. Y tú dices, oh, nunca pensé en eso antes. Tal vez nunca tendrías que haber pensado en eso. Tal vez Dios te está diciendo, no, esa es la manera, no es la manera saludable de pensar. No dice la Biblia que tengamos cada pensamiento cautivo bajo la obediencia en Cristo porque no estamos bien nosotros solos.
Déjame pensar sobre eso. Está bien pensarlo, pero asegúrate que la palabra de Dios es tu ancla. Y cuando dejamos que las cosas continúen, podríamos muy fácil caer en un engaño. Y lo que es muy, muy difícil es tratar de convencer a la generación joven de esta verdad espiritual, lo que acabo de compartir con ustedes. Empieza con un pequeño temblor, con un pequeño pensamiento, con una palabra pequeña. Empieza a controlar la narrativa de la persona, el engaño. Satanás no se va a mostrar con estos colmillos y con ojos rojos y con el cabello todo despeinado, con una tenedor. No, él se va a meter poquito a poco y va a venir y te va a pinchar y se va a hacer hacia atrás y va a dejar que te infectes. Y mucha gente está siendo infectada el día de hoy. Y las familias están siendo divididas el día de hoy. Y están siendo separadas, amistades, iglesias divididas. Y yo creo que ese es de origen satánico. Sin embargo, Dios lo va a usar. Jesús dice, tengan cuidado. El doctor John Walbert dice, una intersección de los eventos bíblicos en el fin de los tiempos que se han profetizado en las escrituras, algún día convergerán en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Jesucristo se refirió a este tiempo como dolores de parto, sobre una mujer que anuncia que algo viene, alguien viene. Estas señales van a estar como olas en una bahía, unas otras con otras que en rapidez e intensidad aumentan. Estos dolores de parto son variados como el aumento de engaño espiritual, guerras, rumores de guerras, razas de la humanidad que se alzan contra diferentes razas de la humanidad y reino contra reino y hambrunas y terremotos y enfermedades y pestilencias. Mientras el martirio de los creyentes incrementa, Dios permitirá que esto ocurra en esta convergencia. Todas las cosas serán completamente sacudidas y sacadas de su lugar. Jesús puede decir eso. Por el aumento de la anarquía y la maldad, el amor de la mayoría de los cristianos profesantes se enfriará. En ese día, solo aquellos que han perseverado hasta el fin serán salvos. Y es un dualismo de ser salvo de y a través de los eventos de ese tiempo. Y los últimos días son los eventos de los últimos tiempos. Estamos viendo la puerta abierta de los eventos globales. Lo que quiero ver es un par de cosas en esta consideración y podemos decir, ¿qué podría pasar después? Esto es en un orden, no está en orden. Les voy a dar una lista de cosas que no están en orden. Yo tengo a lo que va primero. Vamos a decir número uno es esto, que lo próximo, lo siguiente es que el mundo va a caer en su lugar y tenemos que tener esto nosotros, entenderlo. No es como que el mundo se está poniendo en su lugar. ¿Estás loco? El mundo se está destruyendo. No, no lo es. Escuchen, si ustedes no son cristianos, se están mordiendo las uñas. Si no eres cristiano, estás preocupado. Si no eres cristiano, te estás completamente en pánico. Si eres cristiano, estás diciendo, wow, yo veo, de acuerdo a la escritura, las cosas se están alineando. Nadie se está destruyendo. Todo se está poniendo en su lugar. Todo se está juntando. ¿Qué sigue? ¿Cuál es lo siguiente? Las cosas que van a continuar a ponerse en su lugar. Amigos queridos, esta semana pueden conducirse a sí mismos con paz y gozo espiritual. Ninguno estamos contentos de lo que está pasando, pero tenemos gozo sabiendo que Dios sabe todo. Sabe lo que viene. Tú no sabes lo que viene. Él lo sabe. Escuchen. Ustedes leyeron esos versículos, todos los leímos. Explíquenme esas cosas que tienen seis alas y tienen cuatro rostros en una cabeza, que tienen eyes alrededor y adentro y que hablan delante del trono del Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién era, quién es y qué ha de venir? Explíquenme eso a mí. Lo leemos y decimos, wow. Eso es todo lo que podemos hacer. ¿Sabían que un día cuando Dios haya terminado con ustedes y yo, vamos a ver lo que leímos en tiempo real? Y tengo una premonición, no estoy seguro de esto. Bueno, estoy muy seguro. Cuando vamos a ver alrededor y vamos a decir, ¡ay, Dios mío! ¿Recuerdan que leímos eso el domingo? Miren,
nunca hubiera puesto las alas de esa manera. Y los ojos. Yo pensé que los ojos estaban adentro y afuera. Ahora tiene sentido. Se ve raro ahora cuando lo vemos impreso, pero cuando vayas al cielo vas a decir, exactamente, es impresionante. Y los 24 ancianos van a venir corriendo en el cuarto y se van a quitar las coronas y las van a tirar y se van a postrar y a adorar a Dios. ¿Y cómo se va a ver eso? Lo que sea, pero va a ser extraordinario. Se va a ver como algo que nunca pensaste jamás. Así como el mundo parece que se está destruyendo y va a explotar. No, no va a suceder. No va a suceder. Pero Jesús nos dijo que va a haber un incremento de estas cosas en el mundo alrededor de nosotros. El mundo está cayendo en su lugar con los tiempos finales. Y quiero animarlos yo con esto. Está cayendo en su línea. Segundo, es el Señor preparando a su gente. Y por eso yo digo la nación de Israel. Estoy refiriéndome a los judíos. Israel ya no está en las noticias con todo lo que está pasando en el mundo. Voy a algún lugar con esto. Los estudiantes de la Biblia o eruditos saben esto. Israel no está en el radar de las noticias en este momento. Yo leí esta semana en el Jerusalem Post, Vladimir Putin, Erdogan, de Turquía, y la jerarquía religiosa de Irán en Persia. Ellos están de acuerdo todos que está en la cabeza a Turquía, Rusia e Irán. Juntos van a quitar la presidencia de Trump. Ellos han venido a un acuerdo. Ya no más cosas raras ni juegos. Nos vamos a sentar y vamos a esperar. No vamos a hacer nada estúpido. Vamos a esperar porque cuando Trump se vaya, nosotros vamos a movernos al Medio Oriente y lo vamos a hacer. Yo ya les dije que en el tiempo moderno de lo que Ezequiel estaba hablando por 3,000 años. Piensen sobre eso. ¿Está Estados Unidos distraído en este momento? Absolutamente. La Biblia dice que cuando Rusia esté en contra de Israel para capturarlo, para tomarlo, que Persia está con ellos, Libia está con ellos, Turquía está con ellos, y la lista se nos da ahí. Y no es impresionante que la Biblia nos dice que en ninguna nación viene la ayuda de Israel. Y después China. En un momento como este, China está moviendo la jaula. ¿Cuál es la palabra? Está con esas sonajas porque están en problemas en este momento. Estos problemas continúan desarrollándose en el resto de estas semanas, pero la nación de Israel, Dios dice en su palabra que Él va a continuar reuniendo a su pueblo junto. Los judíos van a ser odiados por todas las naciones. Y Dios va a preparar a su pueblo para que se vuelva a enfocar en la nación de Israel misma. Él está preparando a su pueblo. Como tú y yo aquí, estamos viendo esto, Dios está preparando y es un indicador de los últimos días. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Israel? Te tienes que preguntar. Y no sabías que hasta 1948 no había Israel. 2,000 años Israel no existía. Y ahora, de acuerdo con Isaías 66, la Biblia dice que una nación va a nacer en un día, una nación va a regresar a la vida en un día. Y todos leían eso y decían, ¿qué significa eso? En mayo 14 de 1948, por primera vez en la historia humana, esa nación vino a existir en un día. Después es la iglesia, finalmente va a ir a casa. Yo oro, número 3, sea número 1. Y tú dices, primero, ¿cómo es eso? Teológicamente, el número 3 tendría que ser el número 1, porque no hay nada que se requiere para que el número 3 sea cumplido. No hay un prerequisito. ¿Qué significa esto? Cuando leímos en Primera de Tesalonicenses 4 que el Señor va a traer a su pueblo hacia Él, no hay un precursor, no tiene nada que ver con la nación de Israel y no tiene nada que ver, escuchen, con los santos de la tribulación, los creyentes que van a venir a creer en el periodo de la tribulación, sino solo tiene que ver con un solo pueblo que es la iglesia. Y viene un momento, de acuerdo a la Biblia, que Él va a extraer a su pueblo. Algunos van a ser resucitados de la tumba. Y en ese momento, a propósito, aquellos que están vivos van a ser cambiados. La palabra
metamorfosis, van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y lo leímos hace un momento y es algo increíble. Y me dices, ¿por qué estás diciendo esto? Te voy a mostrar. Esto es extraordinario. Es una gran parte, pero les va a encantar. Con lo que refiere a la iglesia, pregúntense, ¿puede Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, puede venir por su iglesia en este momento? La Biblia es clara y sí, es ni siquiera una duda. La venida, la parusía del Señor es la primera venida de Cristo que ustedes conocen. Fue en el Domingo de Ramos, cuando Él vino a Jerusalén. Si están tomando un examen en el seminario y te preguntan, ¿cuál es la primera venida del Señor? No digan Belén, porque la van a tener mala. La primera venida de Jesucristo es cuando Él se presentó a sí mismo como rey en el Domingo de Ramos. ¿Recuerdan que Él estaba en un asno y le gritaban Hosanna? Es su primera venida. ¿En qué país estaba Él en su primera venida? Israel. ¿En qué ciudad entró Él? Jerusalén. Su segunda venida. ¿Qué nación en la tierra dice la Biblia a la que Él va a venir? Israel. Yo sé que es difícil para California poder poner su mente. ¿Tiene que venir a California primero, podemos decir? No, Israel. ¿A qué ciudad va a ir? A Jerusalén. Esa es la segunda venida. En medio de esos dos eventos, son muy judíos, ¿sabían? Esos eventos son judíos y en medio hay algo gentil. Hay un poquito está un poquito salpicado de judío, pero es gentil. Es el rapto. La Biblia nos dice que Dios el Padre está casado con Israel, la nación. La Biblia nos dice que Jesucristo, el Hijo, está comprometido con la iglesia. Es una gran diferencia. Primera venida, segunda venida, en medio es una aparición. Cristo va a aparecer en la atmósfera y va a llamar a su pueblo hacia arriba, hacia sí mismo, dice la Escritura. Entonces aquí estamos. Primera de Tesalonicenses 5. Sigan conmigo si quieren. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que hoy os escriba. Deténganse ahí. Es una declaración increíble. Nadie sabe el día ni la hora del el regreso de Cristo. Nadie sabe. Parte de del engaño es cuando alguien dice, yo sé el día y la hora. Sepan algo, ese es un profeta falso. Tomen una foto de él y publíquenla. Ese es un falso maestro y es un falso profeta. Alguien dice, Dios me reveló el secreto a mí, yo sé el día y la hora. No, falso profeta. Nadie sabe el día o la hora. Sin embargo, el creyente que está caminando con Cristo no sabe el día y la hora. Nunca vamos a saber el día y la hora. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 1? Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. En otras palabras, ¿ustedes saben ese comercial? ¿Saben 15% en su seguro en 15 minutos? ¿De Geico? En el comercial, todos conocen a esa persona. ¿Dijiste 15%? ¿Vas a ahorrarte 15% en tu seguro? Versículo 1, cada judío, todos en Tesalónica, todos hubieran dicho, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos las temporadas. Déjenme preguntarles algo. ¿Están despiertos? ¿Puedo preguntarles algo? Como creyentes, están caminando con Jesús. ¿Alguna vez por un tiempo, ha sido como 3-4 años, no han estado sintiendo algo? Hay algo que está pasando. ¿Qué es? No sé. No sé qué está pasando, pero es algo grande. Y no sé qué es. Y tengo ese sentido de que algo raro, es como que tengo una cita, pero no sé a dónde tengo que ir. Está en mi corazón, en mi caminar, hay algo que me empuja. ¿Y qué es? No sé. ¿Es que Jesús que va a venir o eso es algo que Dios me está llamando a hacer? No sé, no necesito saber y no quiero saber, de hecho. Quiero estar listo para lo que sea que venga. Tú sabes, si sabemos, entonces no nos va a importar. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vos, eso es algo gráfico. De ninguna manera una mujer embarazada va a escapar su embarazo, porque viene. No quiero que venga, pues viene, y ahí viene. Yo tengo un sentimiento, tienes que tener un sentimiento, porque viene. Y no escaparán. Vean el versículo 4. Más vosotros, hermanos, ven cómo está hablando. Están aquellos en el mundo, dicen paz y seguridad, se va a poner todo mejor. Y están aquellos que son suyos, que son sus hermanos, hijos, familia, iglesia, el pueblo de Dios, dicen, mas vosotros, hermanos, no estáis sin tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, que nadie te diga, no entro en esto, la profecía de la Biblia, esas enseñanzas, porque él viene como ladrón en la noche. Sí, va a venir como ladrón en la noche para ti, no para mí. La Biblia dice que aquellos que no están bien, va a venir como ladrón en la noche. No estés en ese grupo. Que todos vosotros sois hijos de la luz e hijas e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen. Y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero de nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación con yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, marquen esto, y esto es un gran tatuaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven este versículo, solamente ese versículo prueba absolutamente que la iglesia no puede estar en la tribulación. Hecho. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Ven la palabra ira? La palabra ira es sinónimo con la palabra indignación. No tiene nada que ver con el estudio bíblico, pero tienen que saber. Ira es indignación y castigo. Ira, indignación y castigo. Es el castigo de Dios. Indignación de Dios. El juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre todos aquellos que ven su venida o no ven su venida, va a ser sobre ellos como un ladrón. Vean esto. El Señor va a castigar a la tierra en su ira porque es un mundo que rechaza a Cristo. ¿Entienden eso? Es lo que dice el versículo 9. Escuchen. ¿Dónde fue pagado tu pecado? En la cruz, porque el Padre puso su ira sobre su Hijo, que era para ti, que era para mí. Tú no puedes ni siquiera en este momento ser un creyente en la tierra y recibir o haber puesto la ira de Dios sobre ti. Teológicamente, quebranta el acuerdo con sí mismo y Cristo, que cayó el pecado sobre él. En el versículo 9, garantiza absolutamente que la ira de Dios viene sobre una edad que rechaza a Jesús, no su pueblo, la iglesia. Es algo épico. La gente escribe libros sobre este tema y todo se queda en esta palabra. Escuchen, si ustedes no son cristianos el día de hoy, necesitan volverse cristianos, necesitan seguir a Jesús, porque saben que Dios puso sobre Jesús su ira, que era destinada para ti. Seamos honestos, si tú no has leído el gran sermón que ha sido predicado en los Estados Unidos de América, es el gran sermón por el pastor más efectivo de esta nación. Jonathan Edwards predicó este sermón 2 veces desde su púlpito. La gente que estaba ahí fueron testigos y dijeron que fue algo aburrido, completamente y monótono, cuando él estaba dando. Y Jonathan Edwards leyó su sermón, los pecadores en las manos de un Dios enojado, y la gente se salió de las bancas llorando, pidiéndole perdón a Dios. La gente que no podía escuchar el sermón fueron por las calles Infield, toda la gente estaba caminando por las calles, ni siquiera escuchaban el sermón, y se bajaron de sus caballos y bajaron a pedirle a Dios que les perdonara sus pecados. El sermón más grande predicado en Estados Unidos, los pecadores en las manos de un Dios enojado, a un mundo que rehúsa la salvación que está en Jesucristo. Y fue llamado a estar enfrente de Dios desnudo, sin esperanza, Cristo.
Es un sermón increíble porque es absolutamente algo bíblico. Ahora, mi amigo Jesús tomó el juicio que estaba suspendido sobre tu cabeza. Si no eres un creyente en el Señor Jesucristo y si no eres nacido de nuevo, como Cristo lo pone, ese juicio está sobre tu cabeza. Y si tú puedes verlo, tienes que correr. Es lo que hace el Progreso del Peregrino, el libro más vendido, el número 2 en todo el mundo. El Progreso del Peregrino, él está corriendo y el pecado todavía está ahí detrás de él. Él está caminando y subiendo los valles y las montañas y los montes y todavía está ahí su pecado y no puede deshacerse de él hasta que él conoce a Cristo. Y es lo mismo con nosotros. Es extraordinario. Versículo 10, primera de Tesalonicenses 5:10, porque Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, sea que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Es algo extraordinario. Vean segunda de Tesalonicenses 2, ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Os rogamos, hermanos, de que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os nos conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Los creyentes vinieron después de que Pablo se fue y dijeron, Jesús no va a regresar, él vino en secreto y ustedes ni siquiera se dieron cuenta, qué mal por ustedes. Y estaban aterrorizados. Y por eso Pablo escribió segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ni que antes venga sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea, eso significa que va a ser un templo construido en Jerusalén. Entonces, mantengan su vista en esto. Como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Escuchen esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que sea su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay, es una letra mayúscula aquí, es el Espíritu Santo, quien al presente lo detiene hasta que él, márquelo, a su vez sea quitado, ¿de dónde? De en medio. El Espíritu Santo, cuando venga el rapto, no va a ningún lado. El Espíritu Santo, en el momento del rapto, se hace a un lado. ¿Por qué? Para que esto suceda. Y entonces se manifestará aquel inicuo, perdón, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Tenemos que preguntar, ¿cómo es eso? Porque, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué declaración más increíble! Esta es la Biblia anunciando que el Espíritu Santo está trabajando a través del creyente y en la iglesia en esta hora, sosteniendo la maldad. Vamos, no es la iglesia la que lo está sosteniendo, es el Espíritu Santo en la iglesia que está sosteniendo la maldad y lo está sosteniendo. Vean lo que está sucediendo en el mundo, imagínense cómo está sosteniendo la maldad. Imagínense si él está haciendo, si el Espíritu Santo viene el rapto, viene el Espíritu Santo en Pentecostés y en el momento del rapto termina el Pentecostés y se va a la iglesia y el Espíritu Santo no va a ningún lado, solo se hace a un lado y deja que la maldad pase sin que nadie haga nada. Ese es los problemas de Jacob. Ese es el gran problema, el gran tiempo de la tribulación. Número 4, próximo, es que el mundo está siendo preparado para juicio. Ese es un hecho. No queremos hablar sobre eso y es un hecho. La Biblia, Dios está preparando al mundo para el juicio en este momento. Todo ese odio en contra de la Biblia y de Dios, de la palabra,
está sin precedentes. El mundo está siendo preparado. Y en el Antiguo Testamento hay un evento donde el profeta se está preguntando por qué Dios no está haciendo nada sobre eso y se hace un anuncio. ¿Recuerdan este pasaje? Los pecados, esperen, dice Dios, los pecados de los amoritas no ha llegado a su máximo. Y cuando lo hizo, entonces Dios juzgó. Hay varios lugares en la Escritura donde la Biblia nos dice que Dios está esperando que llegue lo completo del pecado hasta arriba. ¿No es algo raro? ¿Qué tal mi vida o en tu vida? Si tú no eres cristiano y no eres un seguidor de Cristo, de Jesús, ¿dónde estás tú? ¿En esa cubeta o en ese cilindro que se está llenando? El juicio viene, Dios dice. Y si ustedes han visto las noticias en estas últimas semanas y ver ese odio inexplicable y la gente está perdiendo la cabeza, ¿qué tú piensas de esto? De acuerdo con la Biblia, es un reino de luz y un reino de oscuridad. El mundo está siendo preparado en este momento. Y de repente, como yo mencioné, todo va a entrar como el miedo que los está moviendo. De repente, confiamos a los extraños con nuestras vidas por el miedo. Instantáneamente entregamos nuestras libertades. Las entregamos de vuelta. Tengo miedo. Yo les dije antes, no sé qué voy a hacer sobre esto. Yo les dije la semana pasada, cuando cerramos las puertas de la iglesia, yo me sentí terrible. Nunca lo voy a volver a hacer. Me voy a entregar si me llevan a la cárcel. La única manera que estas puertas se van a cerrar, si el Estado pone cadenas y candados. ¿Y saben qué? Yo me voy a reunir con ustedes en el parque si no cierran la iglesia. Nunca más voy a volver a cerrar. No hay manera. Miedo. Yo creo que el enemigo quiere agarrarte con ese miedo. Estaba hablando con una señora que trabaja en la caja registradora en Lowe's. Ayer. Y para ser honestos, ella tenía su mascarilla, pero estaba tocando cosas y tocándose su rostro y se quitaba la mascarilla y se tocaba la nariz. Y no me importa a mí, pero le dije, señora, no me importa esto, pero ¿cuándo fue la última vez que te cambiaste tu mascarilla? Y ella me dijo, nunca me voy a deshacer de esta mascarilla, quiero estar segura. Ella se estaba tocando toda la cara más sin la mascarilla. Hubiera sido más sana sin la mascarilla. Se estaba tocando la nariz y todo. Y dije, ay, ay, ay. El punto era, el miedo había sido traído a este lugar. No es siquiera era algo lógico. Es triste. ¿Y saben qué? La gente en esta iglesia ha estado afuera y ha salido y sin mascarilla y se les ha hecho que tengan vergüenza. ¿No tienes puesta la mascarilla? No puedo creer. O el tapabocas. No es muy bueno que digas eso. Esto no es amable, sino que amable es decir, tú puedes enfermarte a ti mismo al respirar tu propio aire. Tú naciste sin mascarilla, por si no sabías, o sin tapabocas. Si ustedes están aquí y tienen una enfermedad y tienen un sistema inmunológico comprometido, manténgala. Si tienen un sistema inmune débil, póngansela porque se pueden enfermar. No sabemos, y estoy hablando en serio, pero si el miedo te ha llevado a cosas como esa, tú estás entregando tus libertades. ¿Qué vamos a hacer? Y el miedo todavía hasta este día está ahí. Hay ministerios que no quieren abrir sus puertas, aunque lo puedan hacer, porque tienen miedo.
Wow. Número 5 y vamos a terminar con esto. Próximo. Es la hora. Lo que viene es la hora que se está acabando. Piensen en esto por un momento. Va a haber una hora que va a ser la última hora. Juan dijo eso en Primera de Juan. Es la última hora. Es Primera de Juan 2:15. ¿Saben cómo él habla? Juan viene y dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso quiere decir que tienes otro Dios, de que el mundo es tu Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo o la última hora. Me encanta eso. Y a propósito, habla del anticristo. Es la última hora, el último tiempo. Cuando yo estaba creciendo, mis padres, los jóvenes no van a saber esto, pero mis padres tenían, porque yo creo que lo recibieron de mis abuelos, un reloj del abuelo. Un reloj abuelo. ¿Qué es eso? Un reloj abuelo. Es muy grande. Es algo masivo. ¿Alguna vez han visto el péndulo que está? Es más largo que mi brazo. Y ese reloj me volvía loco. Porque el clock era así esto. Y yo decía, ay, ¿te puedes apurar? Y tomaba mucho tiempo. Y cuando eso... Cuando hacía el sonido, el brrr que hacía, sabías que ahí estaba. Si estás escuchando el reloj, en el momento es como que nunca se mueve. Y te vuelve loco porque se mueve muy despacio. Y de repente, porque tú estás ocupado, de repente suena a las 12. Y dices, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí tan rápido? Antes, la última vez que vi eran las 8 de la mañana y ahora son las 12. Te mueves tan lento que pensé que nunca ibas a llegar. ¿Cuál es el punto? El tiempo se ha ido. Parece como que ha tomado para siempre para moverse. Pareciera que toma mucho tiempo y de repente se fue. Aquellos que son jóvenes, déjenme decirles algo. No me están pagando para que les diga esto. Cuando tú eres joven, el tiempo parece que tarda mucho. Hay muchas cosas que pasan cuando estás joven y mucho de lo que pasa no es bueno. Primero, tú eres una leyenda en tu propia mente. Piensas que tus padres son tontos y nadie sabe nada comparado con lo que tú sabes. Pero tú ves y voy a tener 16 años para siempre. Y el tiempo no se mueve. Y de repente, el truco de la vida, cuando tu edad es 25, dices, estoy bien. Y cuando tienes 35, dices, ¿qué? Y cuando tienes 60, dicen, no es justo. Y cuando tienes 75, no es bueno. La única manera que es algo bueno es si eres creyente. Escuchen, por eso en el oeste, le vamos a dar a alguien 50 a dólares, pero no le vamos a dar tiempo. $50 no son nada comparado con nuestro tiempo. Cuando el tiempo se acaba, el hombre más rico no puede comprar tiempo. ¿Sabían ustedes eso? La CIA dice que el hombre más rico del mundo, por mucho, es Vladimir Putin. 68, no, es más que eso. Creo que son 168 billones de dólares, Vladimir Putin. A sus dedos, al alcance de sus dedos. ¿Saben que cuando Vladimir Putin se muera, sus 168 millones, cuando se vaya a morir, 168 millones no pueden comprar ni siquiera un minuto más para él? Para los creyentes es seguir a Jesús y no se nos acaba el tiempo. Nunca se nos va a acabar el tiempo. Porque cuando la Biblia, como empezamos, y dice que vamos a llegar al fin, el fin para el creyente es el comienzo.
es el final aquí, como lo conocemos, y es el principio. El principio de ver las cosas en el cielo, a donde dices, wow, esa cosa con las cabezas, wow, esas alas, wow, ese trono. Imagínate, ¿qué es esta? Este arco iris de esmeralda, ya sea es verde o es arco iris, que no es la esmeralda verde o arco iris, no sé, pero voy a estar contento de verlo. Escuchen, cristianos, por favor tengan cuidado, en un momento van a salir, tengan cuidado. Cuiden sus pensamientos, tráiganlos al cautivo de... Escuchen algo, tengan cuidado de ese engaño. Todos nosotros siempre tenemos que estar pensando, ¿estoy escuchando esto? ¿Está siendo que me quiere engañar? ¿Suena eso raro? ¿Está mal que yo confiese algo? ¿Qué es lo que el ministerio les hace a ustedes? A mí me encanta esto. Cuando alguien dice algo, vamos a ver sobre eso, dices tú. Tienes que discernir. Ten cuidado. ¿Están empezando a coquetear con el mundo que los está apartando con el fundamento de la Escritura? Tengan cuidado. Padre, te agradecemos por tu verdad. Está llegando hasta el centro y abre nuestros corazones. Y Señor, tú, mientras caminas de arriba hacia abajo y ves quiénes somos y nos hablas y nos muestras cosas, tu palabra es una luz y una lámpara a nuestro camino, para nuestros pies en el que estamos caminando. Padre, primero queremos agradecerte por remover de los creyentes en Jesucristo ese juicio de ira. Gracias, Señor, por tomar esto de nosotros. Y Señor, gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Aunque has muerto una vez, no moriste físicamente solo por uno, sino por todos. Y te agradezco por eso. Y gracias porque resucitaste de los muertos y puedes regresar el día de hoy. Aquellos que están listos se van a ir. Aquellos que están listos van a subir. Y Padre, oramos que en este mundo, en este momento, por tu Espíritu Santo, nos puedas galvanizar desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Cúbrenos con tu verdad. Y que podamos juzgar con esta verdad nuestra lógica, nuestra razón, nuestro propósito, nuestras consideraciones. Padre, por favor, oramos. Aviva tu iglesia. Pon tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo. Te damos nuestras vidas y cerramos en esta canción de adoración y te damos como oración. Iglesia, se pueden levantar y ponerse de pie. Padre, esta alabanza la sacamos de la página de la pantalla y la presentamos a ti. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a lavar sus pies con nuestra adoración.